de teatro, básicamente. Es alguien que también escribió más de 21 o 22 guiones de películas muy importantes, digo, de películas de primer nivel, clase A. Entonces, estamos hablando de alguien que durante muchos años, no sé si vivió, pero por lo menos bastante vinculado con el cine estuvo a lo largo de por lo menos 3 décadas. Este hombre, Harold Pinter, es uno de los pocos dramaturgos que ha ganado el Nobel de Literatura, lo dijimos. En el siglo XX lo ganaron 3 nada más. Darío Fo no hace tanto. Samuel Beckett en la década del 60. Harold Pinter, algo que no hablamos durante esta semana, es alguien que fue evolucionando desde una actitud más bien existencialista, si bien siempre fue muy crítico del poder, a un compromiso cada vez más claro y frontal y político, y sobre todo criticó muchísimo al gobierno de Bush, de los dos Bush, criticó muchísimo a Tony Blair por la guerra de Irak. Es alguien que de alguna forma él lo planteaba, que su teatro quería desmontar las contradicciones que subyacen en las relaciones humanas e investigar en la naturaleza del poder y alertar sobre los peligros del fascismo cotidiano. Algunas de sus preocupaciones, también obviamente el tema de la traición entre hombres por causa de una mujer, eso lo estuvimos conversando ayer con Álvaro Loureiro, pero básicamente es alguien que tuvo una gran actitud política, y por eso en el discurso del Nobel de Literatura, cuando recibió en el 2005, estaba hablando ahora sobre el arte, sobre la verdad, sobre la política y sobre esas dictaduras que tratan de aplastar, decía él, la verdad. Pero vamos a arrancar, hoy no vamos a hablar mucho de Harold Pinter, estamos ahí con Gonzalo Gervás en controles de emisión, está ahí en la máquina, está piloteándolo, y el flaco Germán, como siempre, en la puesta a punto, y ahora vamos a arrancar con lo que vendría a ser este programa, que va a ser un programa especial dentro de lo que es la máquina de pensar. Para eso vamos a ver si escuchamos un piquecito, ¿puede ser? ¿No? ¿Ah, no? Bueno, vamos a un clic de la LEF, que es la presentación de este espacio que va a estar durante todo este programa. ¿Cómo andás, Fernando da Rosa? Bien, un gusto estar acá nuevamente contigo en esta instancia mensual que nos hemos fijado. Como usted viene una vez por mes, entonces claro, no es lo mismo que venir cada 15 días, que estamos más pronto. Pero tenemos más tiempo y nos podemos entretener un poco más. Muy bien, muy bien, muy bien. Decime, la idea es este espacio aquí, en la máquina de pensar, tu espacio es conversar sobre cultura, tecnología y comunicación. El mes pasado estuvimos conversando sobre los incunables. Incunables es algo parecía un poco esotérico, ¿no? Libros incunables que tienen que ver con la tecnología, con la web, con internet. Para hoy, ¿cuál es el tema? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los museos. Y vamos a hablar del entrecruzamiento que se produce entre los museos y la tecnología, y cómo las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, han incidido en el museo, ¿no? Bueno, la palabra museo viene del griego y significa templo dedicado a las musas, ¿no? A veces uno se olvida del origen de las palabras y es bueno tenerlo en cuenta. Y la definición de museo generada por el Comité Internacional de Museos, que es un organismo creado en 1946, es institución permanente sin fines lucrativos al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su medio. En ese contexto aparecen... Que esa definición en principio parece que no tuviera mucho que ver con la última tecnología, ¿no? O sea, no, claro, esta definición con todo es una definición de 1989, de la Asamblea General de Museística de 1989. Pero es cierto, sí, no hace referencia a las TIC. Yo creo que el tema de las TIC es algo que en este momento permanentemente suena porque es algo relativamente nuevo, entre comillas. Las TIC, estamos hablando que... Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hace un tiempo atrás se hablaba de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación. Hoy ya se dejó de lado nuevas y se habla de TIC. Yo creo que con el tiempo va a desaparecer el tema TIC y se va a asumir como algo natural que está atravesando todos los ámbitos del
del relacionamiento humano con el medio y de los humanos entre sí. O sea, hablar de las tecnologías, digo, claro. Esa diferenciación de tecnologías de la información y de la comunicación, que obviamente tiene que ver con un área de la cultura importantísima, digo, ya al desbordar todos nuestros espacios, se habla de tecnología. Fíjate que en el año 1947, André Malraux proponía en su ensayo El Museo Imaginario que el museo había de ser una institución abierta a la sociedad y cuya influencia no estuviera limitada al lugar en donde permaneciera y se exhibiera el objeto, sino que su conocimiento debía sobrepasar el edificio físico. Por supuesto que en aquel momento poco se podía imaginar lo que iba a ser Internet y claro. Lo que iba a ser el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero capaz que estaba pensando en los medios de masa. Exacto, de alguna forma, él estaba pensando en ese momento. Tipo la radio. En la radio y demás. Pero fue realmente un adelantado en hacer ese planteo, ¿no? Un museo de puertas abiertas que llegara a la sociedad. Y hoy en día tenemos todos los elementos para lograrlo. Y a pesar de que los tenemos y están las condiciones dadas, muchas veces no se aplican esos elementos como se deberían aplicar. Y muchas veces se trata de decir, nosotros usamos las TIC, pero no saben ni cómo usarlas, uh-huh. ni las usan bien. ¿No? Yo te contaba hace un rato fuera de cámara que un amigo que trabaja en un museo en el área de informática, le habían dicho, tenés que poner QR code en todas las salas. Y él dijo, ¿qué pongo? Bueno, el texto elegílo vos. QR code, aclaremos, son esos... Sí, eso como, estuvimos hablando. Hablamos acá en la máquina de pensar. Son códigos que... Son como manchas ahí que, digo, aplicando... Son códigos de barras uh-huh. bidimensionales, a diferencia de los códigos de barras que nosotros vemos en el supermercado en los productos, que son unidireccionales. Los QR code son bidireccionales, uh-huh. son como un cuadradito con... Son como muchos cuadraditos, sí. Claro, es un cuadradito que adentro tiene puntitos uh-huh. y da información bidimensional, o sea... Pero tenés que leerla aplicando tu celular. Un software, claro, un que software. Puede estar en un tablet, en un celular, o en una computadora, o en un lector de mano. Pero a simple vista no se ve. No dice nada. Ya están las paradas de ómnibus de aquí de Montevideo, hay publicidad en el que en el medio está ese cuadrado que es claro. el QR code, que si uno no tiene celular apropiado, no se entera de qué está diciendo. Claro, muchas veces se utiliza, por ejemplo, los carteles de las películas mm. para ir al sitio web de la película. Ah. Es mucho más fácil apuntar el celular, apretar un botón y ir al sitio web de la película que tener que introducir en el celular toda la dirección del sitio web de la película. Ajá, ajá. Y en el caso este que vos estabas contando de este amigo tuyo, claro, un informático que le dijeron, no, los museos, como no. Como, en la sala de este museo tiene que haber estos cuadraditos, estos QR codes. Para demostrar que estamos con la última tecnología. Y este señor informático dijo, bueno, los podemos poner, pero ¿qué le escribimos? Claro. Y le dijeron, no, lo que vos quieras. Era una cosa muy interesante. Claro, sí, yo te decía que ponga prohibido fumar, ¿no? Claro. O por ejemplo, no apunte con el celular. Entonces, ese tipo de cosas están pasando, ¿no? Nosotros tenemos que, muchas veces las administraciones dicen, bueno, tenemos que tener tal cosa. ¿Por qué? Porque el museo tal las tiene, pero no saben cómo usarla. No están bien asesorados sobre cómo aplicar esas tecnologías. ¿Y no será también, Fernando, que, por ejemplo, en este caso, que puede ser un caso un poco paródico, caricaturesco, la persona que dice, bueno, poné lo que quieras porque para este director o esta persona no es tan importante, sino que más bien vistoso poner un QR code, pero no lo considera central? Claro. Entonces, al no considerarlo central, su misión es tener un museo tal, tal, tal. Eso es como poner jarrones, agregarle cosas, digamos. Es como hablar del museo virtual uh-huh. y en realidad no es un museo virtual. Justamente encontré un programa de televisión, un noticiero en YouTube, que hablaban de un museo virtual que se inauguraba en una ciudad de América, de nuestra América del Sur, y decían el museo virtual en el cual usted puede entrar y va a ver una película sobre tal hecho histórico, otra película sobre tal hecho histórico, sí. otra película sobre tal hecho histórico, imágenes tridimensionales y hologramas. Pero había que ir al museo, entrar al museo y recorrer esas salas. En realidad no era un museo en virtual. Presencia, claro. Lo que era un museo con incorporación... Multimedia, en todo caso. Claro, con incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, pero no virtual. Museo virtual es cuando es una construcción que está más allá de lo físico del museo, ¿no? Está en la web. Claro, que si en realidad... O en un CD-ROM. Es como aquello que comentaste cuando viniste vos acá la otra vez que hablas de Second Life. Son Exacto. esa virtualidad que está solo en internet y que vos lo podés
visitar, podés caminar, podés avanzar, pero solo... En Second Life hay representaciones virtuales de algunos museos muy importantes, y es uno de los lugares justamente donde se pueden construir museos virtuales. El problema de Second Life es que tiene una curva de aprendizaje un poco empinada, y necesita una muy buena tarjeta gráfica, buen ancho de banda, o sea, no tiene el acceso masivo que puede tener, por ejemplo, otros ámbitos como la web simple y común, ¿no? Por eso es que los museos virtuales en Second Life no tienen el éxito o la cantidad de visitas que puede tener un museo virtual puesto directamente en la web. Primera pregunta, Fernando, porque digo, cuando hablamos de museo virtual, ¿no implica el museo virtual que sea algo igual al museo real? No, pero muchas veces pasa eso también. No se aprovecha. O sea, es interesante porque hay un concepto que es el fenómeno QWERTY. El fenómeno QWERTY, que lo describía Seymour Papert, es cuando nosotros aplicamos las nuevas tecnologías con arrastrando las viejas hacia las nuevas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una disposición en el teclado de la computadora que es igual a la disposición en el teclado de las primeras máquinas de escribir que se producían en Estados Unidos, con teclas que se habían puesto en determinada disposición porque era la ideal para el idioma inglés. Como esas máquinas se exportaron al resto del mundo, se aprendió dactilografía con una disposición de teclas, y hoy en día se podrían cambiar muy fácilmente las disposiciones de teclas y se sigue usando la misma. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando esa rémora de otra tecnología. Lo mismo pasa con muchas veces con los museos virtuales. Crean un museo que es exactamente igual al real, la única ventaja es que uno lo puede visitar a distancia, pero no aprovechan las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. En parte también, ahora se me está ocurriendo otro ejemplo, que es cuando se hizo los primeros automóviles que se quisieron hacer para que el auto se moviera, eran muy parecidos a las carrozas, a los carruajes. Exacto. Eran enormes, o sea, era un carruaje pero con motor. Después eso fue evolucionando y lo que es un auto, ahora el concepto de auto es totalmente distinto a lo que es un concepto de carruaje. Claro, hay un autor, Jean Davalon, que en 1992 escribió un artículo muy interesante donde él planteaba que había que diferenciar la museística tradicional, que llamó la museología del objeto, de la museología de la idea. ¿Y eso qué es? Y lo que él planteaba era que no podía ser que los museos estuvieran subordinados a los objetos, ¿no? Porque claro, muchas veces se hace el culto. ¿Para la virtualidad o para...? No, para todo. Para todo. Para todo. Hay una tendencia a salir de eso, ¿no? Inclusive él planteaba que el museo tiene que pasar a ser un mediador social, superando incluso la función comunicativa y lograr que el visitante se implique en las exposiciones y sea protagonista de las exposiciones, ¿no? Eso implica todo un cambio que se está dando en general en todos los museos, que va a dinamizar la función del museo, utilizando metodologías activas, metodologías constructivas, donde se entra al museo y haya que participar, que hacer, que construir cosas, y no simplemente mirar objetos o tomar información sobre esos objetos. Sí. Esa es una tendencia que se está dando. Hay un museo muy interesante que se inauguró hace poco, no hace muy poco, en Barcelona, que es el Observatorio Científico de la Ciudad Mediterránea, que recibe aportes de muchos museos, y lo que han hecho es crear un museo que apunta a la divulgación científica. Y tienen a su vez un portal, que sí es un museo virtual, que apunta también a eso. Apunta, por ejemplo, a la educación por lo lúdico. ¿Qué pasa? Todo eso implica un gran trabajo. Y sobre todo implica cambiar mucho la cabeza con respecto a la idea que uno tiene en el museo, que es entras a un lugar donde hay pequeñas cosas o grandes cosas y un cartelito donde uno mira, ¿no? Claro. El tema es el siguiente. Si tú pensás que las tecnologías te van a simplificar el trabajo, estás equivocado. Todo el que piense que en una institución, sea museo, sea escuela, sea universidad, sea lo que sea, en la incorporación de las nuevas tecnologías le va a simplificar el trabajo, está equivocado. La incorporación de las nuevas tecnologías implica más trabajo, pero implica más posibilidades en otros planos. Y como hemos hablado muchas veces en este espacio, un nuevo medio o una nueva tecnología nunca sustituye otro medio, lo transforma. Cuando apareció la fotografía, transformó la pintura, no la hizo desaparecer.
entramos en el impresionismo. Uh-huh. Cuando Nadar empezó a hacer sus fotos, subió a los globos sobre París, o los retratos, que para aquel momento eran hiperrealistas, los pintores que trataban de capturar exactamente la realidad como era, dijeron no. Claro. Y se crearon otras corrientes. Uh-huh. Cuando apareció el cine, se dijo, bueno, va a desaparecer el teatro. No, el teatro cambió. Cuando apareció la televisión, se dijo, va a desaparecer el cine pasó al cinemascope, color y demás. Sí. Y ha ido sufriendo transformaciones y todavía existe. Y todavía existe el teatro, que viene desde tiempos inmemoriales. No, y con internet también se dijo que iba a provocar una crisis brutal en el cine, y ya vemos que ahora empezó a aumentar la venta de entradas a nivel mundial también. Ahora, sí se da el caso de que cambian los otros medios, se modifican, y la oferta, y cualquiera que trabaje en publicidad sabe que pautar hoy en día es mucho más difícil que hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás sabían, ponemos la publicidad en este programa de televisión y lo ven el 99% de los habitantes claro, de Montevideo. Claro, sí. Hoy en día no existe eso. O lo ven todos los gurises de 8 a 16 años. La pauta se segmentó y hay que saber muy bien dónde hay que poner la pauta para determinado producto. Entonces, algo similar está pasando, salvando las enormes distancias, con los museos, en el sentido de que el museo deja de ser, y además necesariamente tiene que dejar de ser lo que era, porque la competencia también se está dando entre el museo y toda esa oferta audiovisual que tenemos por fuera. Uh-huh. O sea que el museo se tiene que transformar. El museo virtual lo podríamos definir como un museo que aprovecha los medios digitales para mostrar, preservar, reconstruir, diseminar y guardar la cultura material de la humanidad. Pinturas, fotografías, esculturas, cerámicas, antigüedades, textiles, entre otras, como artefactos digitales y bases de datos que son guardadas en el servidor de dicho museo. O sea, además de los objetos, está la información de los objetos. Uh-huh. Y por supuesto que esta definición se queda corta, porque a esto habríamos que agregarle, de acuerdo a esta nueva corriente, todo lo que es la creación de elementos interactivos para que estas nuevas generaciones que están acostumbradas a la interactividad se puedan meter en el museo y disfrutarlo. Sí, sí, que esté disponible en la web y que la gente después entre. Tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Porque digo, el internet ya sabemos que las posibilidades que tiene, pero sabemos el uso que se le da, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, los sitios pornográficos eróticos tienen una expansión brutal con respecto a otros sitios porque son mucho más visitados que los museos, lo que fuera, ¿no? Ahí hay una cuestión de... O los chiquilines que van solamente entran en Facebook y nada más. Pero pasaba antes también. Si vos te pones a pensar en la época de las revistas, ¿cuántas revistas eróticas había con relación a revistas serias en los kioscos? Sí, había que ver. ¿Qué oferta de revistas del corazón o telenovelas de muy baja calidad había, y cuánto más se vendían que las revistas serias? Uh-huh. O sea, siempre ha pasado eso. Yo creo que el tema de la cultura es saber guiar hacia la cultura, saber jugar, digamos, con la cultura y introducirla y tratar de brindar esos contenidos y educar el gusto, ¿no? Educar para los medios. Ese es otro tema sobre el cual yo siempre insisto, y que no se hace en el sistema educativo. Nosotros tenemos áreas donde se educa, y me parece muy bien, para valorar los textos literarios, pero no se educa para analizar los programas de televisión, para analizar las películas y para decir esto es malo por tal cosa o esto me manipula por tal cosa. Uh-huh. Y creo que es un agujero, es un hueco que tenemos en la formación de nuestros jóvenes hoy en día, ¿no? Fernando, ¿qué te parece si después de la pausa vamos ya de lleno a lo que es un museo virtual y todas las posibilidades que tiene para Uruguay desde ahora tener museos virtuales? Y vamos a hablar también de realidad aumentada. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Fernando da Rosa conversando sobre tecnologías de la información y de la comunicación relacionada con los museos, y en concreto con los museos virtuales. Dijimos antes de la pausa, bueno, lo que sería un museo virtual, obviamente no depende de los objetos, y me decías vos que incluso el concepto mismo de museo no debería depender de los objetos. Los museos deberían ser un punto, un nodo de encuentro y de información, ¿no? Y de interactividad, para que los gurises puedan interactuar. Que el objeto sea el elemento disparador de algo, ¿no? Claro, para lograr siempre el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, la experiencia. O el deleite, pero el deleite interactivo, ¿no? O sea, la tendencia y la posibilidad principal que nos brindan las TIC es la interactividad, lo multimedia y lo interactivo.
el multimedia interactivo, digamos, que es el punto más alto al que nosotros podemos llegar y al que deberíamos aspirar, porque las posibilidades están dadas. Lo único que se necesita es tener imaginación y conocimiento para poderlo desarrollar. Da trabajo, pero sería lo ideal. En la época en que empezó el desarrollo de Internet, los museos decían, tenemos que tener nuestra página web. Era como esto que yo te contaba, los QR codes. Hay que tener la página web. ¿Qué ponemos adentro? Ah, decían ustedes, le decían a los informáticos. Claro. Hoy en día ya no deciden los informáticos, ¿no? Deciden la gente del museo generalmente. Pero muchas veces la página web es un catálogo. Pone la foto del museo, la dirección, algunas veces un catálogo de las cosas que tiene adentro del museo y nada más. El museo virtual aspira a ser otra cosa. Aspira a ser una visita por dentro del museo que no quede solo en una visita por dentro del museo, porque si no lo único que estaríamos haciendo es ahorrando espacio y tiempo de traslado, sino que las tecnologías permiten esa interactividad con la obra, ver videos, hacer test de preguntas y respuestas, incluir juegos. Por ejemplo, se puede armar un juego cuyas respuestas y pistas se encuentran en el propio museo, que obliguen al que está participando de ese juego, recorrer el museo para encontrar las pistas y los objetos. Eso, a nivel de programación y de desarrollo multimedia, es totalmente posible. Y son muy pocos los museos, no hablo a nivel nacional, hablo a nivel mundial, son muy pocos los museos que lo hacen. ¿Por qué? Porque da trabajo, porque tiene que haber un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Que abarque determinados actores que puedan elaborar ese guión, sugerir ideas y trabajar un guionista, trabajar un realizador de video, trabajar un dibujante, trabajar los que manejan los contenidos del museo en conjunto, y eso se da poco, debería darse mucho más. Y aparte, con una consigna, digamos, más lúdica de lo que puede ser un museo, ¿no? Yo supongo que eso ya estamos hablando, yo no sé nada de esto, pero supongo que ya los museos, obviamente ningún museo quiere ser serio, formal y abstracto, ¿no? O sea, lo lúdico y tratar de achicar esa distancia entre el espectador y el museo, creo que está en la tapa. Yo creo que acá en Uruguay tenemos varios tipos de museos y también tenemos esos museos que simplemente ponen atrás de las vitrinas objetos. Estoy cansado de verlo. A mí me gusta mucho visitar museos, en parte por el tema de la Wikipedia, ¿no? He introducido algunos museos en la Wikipedia. Y he visto museos que son realmente tristes, ¿no? Muchas vitrinas, muy prolijas, muy bien iluminadas, con muchos objetos y algún cartelito debajo del objeto y nada más. Y he visto museos muy interesantes. Un ejemplo de museo muy interesante acá es el Museo de Arte Precolombino, que está ahí en Ejido 18, que tienen además un sistema de realidad aumentada, muy bien desarrollado, con un software que se llama Layar. Es un software que permite que con el celular uno apunte un objeto y le dé toda una información en audio y en imagen del objeto. Es como tener un guía de la mano dentro del museo. Pero esa no es la realidad aumentada, ¿realmente? Sí, esa es la realidad aumentada. La realidad aumentada es la posibilidad de tú apuntar un objeto, enfocarlo y que el celular reconozca ese objeto y te dé información del objeto. A diferencia de lo virtual, tú no estás eliminando la realidad, la estás complementando. Claro. La realidad aumentada, por eso es realidad aumentada, te complementa la realidad. El software que yo les digo, que es Layar, L-A-Y-A-R, lo pueden buscar en internet, se lo pueden descargar en el celular, es muy interesante porque no solo tiene la información esta de este museo, hay una etapa, digamos, de colaboración con este software que es gratuita, un museo puede poner la cantidad de información que quiere y no se le cobra nada. Y después hay una etapa más elaborada donde el software reconoce la imagen, que sí, implica un costo para el museo de acuerdo a las visitas que se tienen. Pero lo interesante es que tiene también información de la ciudad. Entonces ustedes pueden descargar este software en su celular, un celular, por supuesto, un smartphone, un celular relativamente bueno, y pueden salir a pasear por Montevideo y a través del GPS del celular este software les va a ir dando información de una plaza, de un monumento, quién fue el que hizo, todo sacado de la Wikipedia. Pero eso está funcionando totalmente. O sea, está asociado el Layar, este software, con la Wikipedia, toma la información de la Wikipedia y la despliega de acuerdo a la posición donde uno se encuentre dentro de la ciudad. Eso ya está funcionando, yo lo tengo instalado en mi celular, es muy interesante, porque uno a veces se entera de cosas cuando anda caminando por ahí que no sabía, ¿no? Eso puede pasar en un museo también, pero puede pasar
más allá de la información GPS, de la posición donde uno esté. Puede pasar que uno enfoque un objeto, el software reconozca qué objeto es y nos dé toda la información correspondiente a ese objeto que el museo cargó, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Eso implica un trabajo, implica tener gente que maneje el contenido, tener un locutor, tener un buen fotógrafo que haga las fotos de la pieza. Claro. O sea, hay todo un trabajo de por medio. Ahora, yo pregunto, la generación Ceibal, los que llaman en el mundo la generación E, últimamente está de moda ponerle la E delante a todo, e-banco, sí. e-librería, e-book, sí. Yo odio eso porque me parece que es un poco una moda y no creo que diga demasiado. Pero nosotros tenemos una generación, que es la generación Ceibal, que va a llegar un momento que va a demandar determinadas cosas y no va a entender que determinadas cosas no estén disponibles porque sabe que se pueden concretar. Yo creo que realmente ahí es cuando va a cambiar la sociedad. Cuando esos jóvenes de la generación Ceibal estén dirigiendo los museos, no va a haber museo que no tenga realidad aumentada, no va a haber museo que no esté buscando que el museo virtual sea una realidad y realmente sea interactivo y realmente sea lúdico y realmente sirva, ¿no? O sea, nosotros, ahí es donde se va a producir un cambio. Creo que el cambio se está gestando ahora y se genera en buena medida en el sistema educativo, ¿no? O sea, el sistema educativo tiene que estar preparado para esa demanda que se va a dar en todos los planos. Yo hace poco estaba dando una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, en un curso de formación para los docentes, les decía que se les viene un tsunami cuando llegue la generación Ceibal a la universidad, que va a demandar de los docentes y va a demandar de los entornos virtuales de aprendizaje cosas, ¿no? Cosas a las que se está empezando a acostumbrar. Mal que bien. También va a haber un cambio tremendo en la escuela cuando la generación Ceibal se convierta en maestros. Porque nosotros ahora le estamos pidiendo a los maestros un esfuerzo increíble. Yo creo que la gente que no trabaja en informática no tiene idea del esfuerzo tremendo que se le ha pedido a los maestros de este país cuando se les introdujo la XO en el salón de clase casi al mismo tiempo que los alumnos, con una formación mínima. Uh-huh. O sea, en Brasil, por ejemplo, les dan 180 horas de formación a los maestros antes de introducirlos en un sistema de uno en uno, de una XO en la casa. Acá se les estaban dando al principio 3 horas de formación, ¿no? O sea que se les pidió algo impresionante. Y hubo maestros que estuvieron a la altura del reto y se tomaron el trabajo de estudiar el tema y lo incorporaron a sus clases con mucho éxito. Y hubo maestros que quedaron por el camino y no incorporaron la que hizo a sus clases. Yo creo que es muy desparejo el fenómeno. Eso se ve, digo, si tenés hijos, en el caso mío, digo, mi gurisa estaba en sexto y iba, y en quinto y sexto fue. Y era evidente cuando a veces se notaba que un maestro estaba en activo con ese tema, por cómo llevaban la XO y por cómo la cargaban en casa, y cuando la dejaban de llevar y la dejaban de cargar, ahí te dabas cuenta de que eso se iba convirtiendo. O sea, no era lo mismo llevar un par de veces a la semana que llevarla una vez a la semana y un ratito, digamos, ¿no? Eso se iba pasando. Exacto. Y ahora no sé qué ocurre con secundaria, porque creo que, no sé si el panorama es similar. Es un tema que es una... O sea, en secundaria son distintas horas. Claro, pero es un tema de planificación y de mucho trabajo de coordinación. Hay que ver lo que es la estructura, digamos, la estructura pública nuestra, uruguaya, para mover esa estructura, que implica una cantidad de procesos y de riesgos. Generalmente la gente que está trabajando en esos planos lo sufre, ¿no? Y sobre todo, digo, más que nada, integrar ese objeto, ¿no? Es integrarlo mental. Ahora, volviendo a los museos. El fíjate qué interesante lo que se ha dado, por ejemplo, en Uruguay con relación a lo que ha pasado en Argentina, entre la relación entre los museos y la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia tiene capítulos locales. En el caso de Argentina está el capítulo Wikimedia Argentina, de la Fundación Wikimedia, que tiene como uno de sus proyectos Wikipedia, y pidieron autorización a los museos a nivel nacional para reproducir las obras de dominio público para ponerlas en Wikipedia. Claro. Hicieron un convenio y lo están haciendo. Nosotros acá estamos luchando desde hace un año y medio para conseguir autorización para reproducir las obras de dominio público y ponerlas en la Wikipedia. ¿Y por qué hace un año y medio? Y por lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Lo público tiene sus procesos. Pero, por ejemplo, yo qué sé, si vos querés poner, bueno, el desembarco de los 33 orientales de Blanes, eso ya está, digo, todo lo de Blanes ya está. Sí, no, pero nosotros estamos hablando de cuadros que queremos reproducir. Tenés que tener autorización del museo para entrar, hacer las fotos y demás, y no es tan fácil. Porque digo, ese cuadro de las 33 orientales es más visto, pero hay otros cuadros o bocetos. Nosotros tenemos un acervo cultural, sí, museístico enorme, sí, sí.
que podría nutrir en buena manera la Wikipedia y generar artículos en Wikipedia que posicionaran a Uruguay de una determinada manera en el contexto iberoamericano, y no lo estamos pudiendo hacer por una tranca, digamos, burocrática, si se quiere. Yo tuve una reunión con Ehrlich sobre el tema y me dijo que estaba totalmente de acuerdo, que tenía todo mi apoyo. Un año después me llamaron de esa reunión para... Y tuve una reunión con el director general del ministerio, Pablo Álvarez, que fue diputado en su momento, y también me dijo que estaba totalmente de acuerdo, y todavía estoy esperando una resolución al respecto, ¿no? O sea que no es tan fácil. Hay una inercia que hay que vencer, hay un tomar conciencia que hay que vencer y ponerse adelante para sacar las cosas. De nuevo, ahí yo creo que también está el tema de ver la funcionalidad de todo, digo, porque los que están encargados de museos como que están custodiando eso y no, capaz que no ven el salto que es vincularlo con Wikipedia y vincularlo con la web. Claro, hay varias cosas, o sea, en juego, ¿no? Claro, uno de los fenómenos que se da es que muchas veces los museos consiguen algo de financiamiento vendiendo los derechos de reproducción de las obras para publicaciones especializadas. En ese caso cobran unos $400 por cuadro, por lo que pude averiguar, pero el planteo mío era no hacerlo con la resolución que utilizan las publicaciones especializadas, sino con una resolución mucho menor que sirve a los fines educativos de divulgación y no competiría con las publicaciones especializadas que se hacen con una resolución muchísimo mayor. Ese es el planteo y todavía no hemos obtenido una respuesta oficial, digamos, sí verbal, pero no el decreto que autorice ni la posibilidad de empezar a hacer. Fernando, a su vez tenemos un ejemplo de museo virtual y de puesta en práctica de los museos virtuales por el Google Art Project, ¿da? El sitio web es www.googleartproject.com/es/, y ahí entran a una cantidad de museos virtuales que están puestos en la web por ese proyecto de Google con un software fabuloso, es espectacular. Si ustedes entran ahí al Museo del Louvre van a ver... Yo estuve en el JEDEPOM hace unos cuantos años atrás viendo las obras de Van Gogh, y cuando uno las ve en vivo y en directo nota la diferencia con lo que son las impresiones en papel, ¿no? Principalmente porque el trazo tiene relieve, la pincelada esa tiene relieve, y los colores y demás, ¿no? Y me encontré acá con que uno puede hacer un zoom que llega a ver el relieve de las pinceladas en el cuadro. Es realmente impresionante, pero no están todos los museos ahí, ni mucho menos. Y el de vuelta fueron a la reproducción y a la conservación del objeto. Pero no hay nada lúdico dentro de, al menos yo no lo encontré dentro del proyecto este de Google, que creo que tendrían que buscar la forma de incluir lo lúdico y de incluir la opinión de actores autorizados. Yo creo que hay un divorcio en este momento todavía entre los que manejan la parte de informática y los que manejan el conocimiento de los temas, ¿no? Los que manejan el conocimiento desde el punto de vista de la historia de la obra, de la concepción de la obra, de la escuela que corresponde a la obra, etcétera. No, a veces hay como una especie de gueto en cuanto a que son gente que está muy investigando muchísimo, pero falta el paso hacia el público, ¿no? Exacto. Fernando, después de la pausa, si te parece, vamos al tercer bloque, en la máquina de pensar, y ahí ya vamos a hablar de los museos virtuales. Por ejemplo, hay un museo virtual acá que es el del país. Exacto, el de Arte, vamos a hablar del MUBA. Vale la pena ver. Pero esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos acá en la máquina de pensar, estamos conversando con Fernando da Rosa sobre los museos virtuales, sobre cómo se puede uno visitar los museos virtuales. Y dijimos de acá, en Montevideo, en Uruguay, existen museos virtuales que uno los puede ver. Siempre estamos aclarando que el museo virtual se ve solo por internet, ¿no? Sí. O por un CD-ROM, claro. Si alguien te lo pasa, pero en general por internet. Es un entorno fuera del entorno del museo. Bueno, tenemos el MUBA, que está en MUBA. elpaís.com.uy. Es un museo que tiene ya unos cuantos años, se inauguró en 1997, fue un adelantado en la época. Fue una iniciativa de Alicia Haber y Guillermo Pérez Rosell, que fue apoyada por el arquitecto Eduardo Sheck en su momento. Y lo que plantean justamente en el museo, que hacer ese museo con ladrillos hubiera costado $50 millones, claro. Hacerlo virtual fue mucho más económico. Es un museo que no existe en la realidad.
O sea que a diferencia de otros museos virtuales que son una representación del museo real, en este caso crearon un museo que no existe, solo existe a nivel virtual, lo cual es interesante. Pero ahí hay, por ejemplo, artistas que hacen exposiciones virtuales, o sea, hacen pintura y la exponen ahí, y hay ciclos de exposición, y dura un cierto tiempo y después se levanta. Uno recorre el museo como si fuera un museo cualquiera, por sus salas, encuentra las obras colgadas en la pared, puede hacer clic en la obra y la obra se amplía y la ve. Yo lo estuve recorriendo, en el momento que se inauguró era casi como que utópico que los uruguayos lo pudieran recorrer porque el ancho de banda que había acá era muy pobre. Inclusive hubo dos versiones, el MUBA 1, que fue la que se inauguró en esa época, ahora tenemos el MUBA 2, que ya pide más ancho de banda y demás, pero hoy en día se puede visitar fluidamente, está hecho en flash. Hace un rato nos consultaba un oyente sobre el tema de los iPad y los tablets. ¿Cuál sería la diferencia entre un tablet y un iPad? Y en realidad es lo mismo, el iPad es un tablet de Apple, ¿no? Desarrollado por Apple. La característica que tienen los iPad es, por ejemplo, que no tienen flash, ¿no? No tienen el plugin de flash. Hubo una discusión muy grande en su momento entre Apple y Adobe y no aceptaron, tampoco los iPhone tienen flash. Entonces, en el caso concreto del MUBA, sería difícil verlo en un iPad. Y el iPad pregunta, ¿cómo soluciona eso si no tiene el flash para ver determinadas cosas? No ves las cosas con flash, punto. El que desarrolla tiene que tener en cuenta que pasó esto, que es algo relativamente reciente, y tiene que buscar otro mecanismo de desarrollo. Hoy en día se trabaja mucho con HTML5, con HTML5 y JavaScript se puede hacer algo similar a flash. De hecho, yo, por ejemplo, los panoramas de 360 grados que estoy subiendo a 360 Cities, 360 Cities tiene dos formas de mostrarlo. Los muestra en flash, para los equipos que usan flash, y lo muestra en HTML5 con un código en JavaScript para los iPad, por ejemplo. O sea que en general, si tenés un iPad, por ejemplo, el Museo del País, no lo vas a poder ver. En este caso, no sé si ellos estarán desarrollando o ya habrán desarrollado una opción para los iPad. Claro. Pero la tienen que desarrollar porque con flash no anda. Lo interesante de este museo, a mí me gustó la verdad el recorrido, pero me da la impresión que la resolución de los cuadros, claro, después de verlo de Google, estamos... Debe ser el espesor de la pincelada. Estamos superados por esta experiencia de Google. A mí una cosa que me preocupa, por un lado me gusta la experiencia de Google, por otro lado me preocupa la posibilidad de que Google, por convenios con los museos, termine controlando los museos virtuales de todo el mundo, si se siguen sumando museos, porque ya hay una cantidad de museos en ese proyecto. Y si llena toda la cuota técnica, es muy tentador para un museo decir, sí, vengan y pongan nuestro museo ahí. Ahora, ese museo no debería estar en un servidor en el país y ser patrimonio del país, también desde el punto de vista técnico. Dejo esta pregunta en el aire, ¿no? Porque creo que es un tema que nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Hasta qué punto es bueno, por más que sea una empresa que trabaja con software libre, que han aportado muchos aspectos al software libre y a la difusión del conocimiento y demás, en cierto modo también está monopolizando un poco ese ámbito, ¿no? Entonces a mí eso es uno de los temas que me preocupa un poco. No lo tengo muy claro todavía, pero dejo la pregunta en el aire. Después, además, como decíamos, además del MUBA, tenemos un buen ejemplo que es el MAPI, ¿no? El Museo de Arte Precolombino, que es www.mapi.org.uy, que tiene una cantidad de información y además tiene ese sistema especial. Después estuve visitando algunos museos en México. Hay un museo virtual en México muy interesante que depende de la UAM. La dirección es museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/. Y una de las cosas que dice a la entrada al museo, escrita por el director del museo, es: las identidades de los jóvenes universitarios se están definiendo en parte con los libros que leen, pero también con los programas de televisión que miran y con los hipertextos multimedia por los que navegan cotidianamente. Por eso, la universidad necesita comprender las nuevas culturas juveniles y a partir de ello construir modelos educativos alternativos, ya que la mayoría de los actuales existentes se caracterizan por su formalismo, su insensibilidad cognitiva y rigidez de las estructuras curriculares. Fíjate qué interesante cómo eso se traslada en este tema, ¿no?, a los museos. O sea, ya no es simplemente decir, bueno, tenemos los objetos. Porque los objetos, los muchachos están acostumbrados. Estuve viendo además un trabajo de una autora que trabajaba sobre el tema este de la E-generación, entre comillas,
y ponía los muchachos recorriendo un museo, y estaba el guía del museo parado en una esquina, y uno de los muchachos mandando mensajes SMS con su celular, el otro con los auriculares escuchando MP3, el otro con el tablet mirando no sé qué cosa, totalmente fuera de lo que era el museo, ¿no? O sea, ese es un tema que también se está produciendo en las aulas. Tienen una gran capacidad para irse del museo, irse del aula. Lo hablamos aquí cuando hablamos del libro La violencia en el sistema educativo, en la educación. Estuvo Gabriel Caplún aquí y ellos, por ejemplo, comentó esto, nada más que se dramatizó, los profesores dramatizaron lo que fuera una clase, y entonces entre los celulares, los pitidos, entre los MP3, no sé qué, cuando lograban hacer callar la clase, ya se había terminado los 40 minutos, digamos, ¿no? Claro. O sea, la idea de que los chiquilines, y todos, en realidad estamos atravesados por millones de estímulos que reclaman nuestra atención, con lo cual es muy difícil enfocarse, atender, ¿no? Claro. Y sobre todo si no hay algo que te enganche, ¿no? Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Tenemos otros museos interesantes también, como el Museo del Prado, es www.museodelprado.es, y ahí se van a encontrar la parte virtual. El Museo Reina Sofía, el Guggenheim, tenemos una cantidad, es impresionante la oferta en realidad que hay en este momento en internet, y eso también produce, te acordás que habíamos hablado el programa pasado de la angustia informática, de encontrar una oferta que nos supera en el tiempo. Una pregunta, digo, ya nos quedan 4 minutos, una pregunta, cuando vos entras, hablas de estos museos, porque yo no he entrado, voy a ver, tengo que entrar, siempre estamos hablando de que asistís a las pinturas, a las esculturas, a lo que fuere, como si lo estuvieras viendo y prácticamente nada más. Me refiero a esto porque yo me acuerdo en su momento la enciclopedia Encarta, aunque te parezca mentira, tenía pinturas de Tintoretto y de Tiziano y de un holandés que ahora no me acuerdo, donde las analizaba desde el punto de vista de la perspectiva de los colores. Entonces iban desapareciendo los personajes y después te los volvían a crear, para que vean cómo Tintoretto había ubicado los personajes en un atrio romano, ¿no? Era impresionante. No es lo mismo ver la pintura que alguien te lo vaya explicando. Totalmente. Uso este personaje. ¿Y por qué este personaje tiene un manto rojo? Entonces empezaba a analizar por los colores y te das cuenta porque la vista se te iba hacia ahí. Todo eso, si no me lo cuentan, yo no, claro. No sé. Mira, eso depende del museo. Hay museos que lo tienen. Por ejemplo, el MUBA tiene ahora incorporados una cantidad de videos de Pincho Casanova, del monitor plástico, que vos ves la obra del autor y ves al autor explicando su comentando, obra. Comentando, ¿no? Sí. Eso está muy interesante, claro. Pero está separado el cuadro. Es una opción al costado, uno cliquea y ve el video. Lo cual está muy bien y está muy interesante. Hay otros museos donde sí hacen algo similar a lo que tú decías que hacía la Encarta, y hay otros que simplemente te muestran la obra al detalle que vos quieras, como el caso que yo me refería de Google. En el caso del Louvre, por ejemplo, el Museo Virtual del Louvre es impresionante. Les recomiendo que vayan. La dirección es www.louvre.fr. Ese tipo de opciones, yo creo que nos... ¿Qué pasa? Estamos en un momento de crecimiento exponencial de las TIC con relación a los museos, en que se producen desarrollos muy desparejos. Hay desarrollos donde se va a la magnificación del objeto y hay desarrollos donde se incorporan las nuevas tecnologías para aumentar el conocimiento, explicar, mostrar contenidos multimedia. Y yo creo que tenemos muchas más posibilidades que nos están utilizando. Tú podrías tener, por ejemplo, un guía virtual. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos el número uno en la obra de Van Gogh. Podemos hacer un recorrido por la obra de Van Gogh con esta persona, grabarla en video y superponerla a la galería, e inclusive grabar respuestas a las preguntas más comunes, que las personas las pueda hacer y las pueda recibir de esa persona. Eso da mucho trabajo, pero se podría hacer, y tendríamos una persona que podría atender todas las visitas, que jamás estaría en la realidad para atender todas las visitas. Esas opciones están disponibles y no se están usando. Yo creo que las potencialidades son mucho más grandes de lo que nosotros hoy en día tenemos como visible, general, por el tiempo, claro, y por el trabajo que implica. En general implica un trabajo para desarrollarla, pero es algo que va quedando. Claro. Es como el trabajo de la Wikipedia, digamos. Exacto. O sea, en la medida que vos vas acumulando granito a granito, eso se va convirtiendo en una montaña y gigantesca, ¿no? Y yo te decía, yo creo que la potencialidad real de las TIC
en muchos planos se van a ver realmente cuando lo que yo llamo generación Ceibal, en el caso de Uruguay, la e-generación a nivel mundial o como sea, llegue a estar en los lugares de producción, en los lugares de realización, en los lugares de creación y desarrollo de políticas relativas a estos temas. En este momento estamos en una transición, precisamente, que es lo que hace, entonces explica muchas crisis, digamos, porque no, bueno, no importa, eso es una charla para otro momento, pero hoy leía un artículo de alguien que criticaba precisamente a la crisis de la enseñanza desde Estados Unidos, ¿no? Aldo Mazzucchelli, sí. y decía que el tema es que a los docentes se le estaban diciendo que tenían que enseñar algo en el cual la sociedad ya no creía. Ya no solamente en los niños, en los jóvenes, sino que la propia sociedad no creía, pero igual tenían que seguir adelante con eso, lo cual llevaba a una crisis grande. Fernando Da Rosa, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar.